El palo va para él. Rashid wins. Se cayó el stream. Ah, bien, en la primera pelea. Dale otra vez al stream y lo hace. Ahora que quitaron el tiempo. Y no entra. Sí, por ahora no entró. No, ahora él dice que lo entre. Ahora que está lleno la sala. Minutos él dice que lo entre. Déjame ver. Nada más dale otra vez stream, Sí, yo le di, lo voy a hacer de la computadora ahora. No, déjalo ahí del play, ya. Yo voy a poner el mismo link ya. Señores, oigan. Round one. El otro usuario de Malizo 31. Sí, Malizo, oye, señores, pero es una vaina que hay que hacer. Está relajado. ¿Lo pusiste chino? Miren ese nito, malizo, señores. ¿Qué se lo dio? Ah, pero que este hombre está buscando de 500 vainas, que diferente. Mira cómo va el moño ahí. Round 2. No lo oigo. ¿Quién es ese? La gente Smith. ¿Cómo que la gente Smith? Se oye como medio mariconcito y que no lo oigo. No joda. Tú eres tan maco, loco, que no puedes conectar sonido. ¡Rapo! No jodas, que acuérdate que tú no le ganas a Israel, y a Israel le dije 6-0, no jodas, que te lo meto fácil. ¿Cómo así que tú dices 6-0 a Israel? ¿Tú no sabías eso? Ah, por eso fue que lo vendiste y ahora volviste ahora con nombre nuevo. No venga, no venga con esa, no venga con esa, suelta eso que sabemos cuál es la historia. Tranquilo, viejo. Ya fusero. Tú ves lo que yo te digo, mira cómo ese tigre se cruzó de allá y le dio el palo. Sí, pero es un command jump, es un salto que él tiene, y más cuando viste está jugando el que está en la esquina, o casi todos los rachilos que buscan en la cancha. Lo primero que hace es eso, sí. Eso es el salto, eso fue lo que tuvo. Se está llamando Israel. Que tiene esa distancia bien cogida. Dice que no te cases con nada. Paré. Ya estamos concentrados. Mierda, coño, vámonos. Llame. Este vaso. Hiciste buena, pero él podía. Oye, pero mira, oye. Pero me gusta el dojo de Titi, la casa del grillo. Tenía una presión. Pero Sammy, pero él podía explotar el coche bombear y un no especial ahí matar. Él estaba presionado, él se estaba parando. It's go time. Acuérdate que el soba pila. Ah, eso sí. Let's do this. Un chin chin nada más.
Dáselo a él, sí. ¿Cuál de todas? Vlogger. No. Experience the wild, the hard way. Cuidado, Tati. Bust you up. Ábreme. Aquí está tu amiguito, Coco. Spike. No. Míralo, trajo ese cero de season 1. Spike. Round 1. Spike. Spike. No, no, no. Él está usando una cámara de micrófono de la que usa. Sí, el micrófono. Ese blanca guineo así. No, yo te escucho, Kelly, te escucho bien. Ese blanca guineo así de oro. Está bacano ese blanco. Señores, pero coja lo suave, que estoy jugando un control de Tron. ¿Cuál problema tuyo? Si es el control de Grete, jodiste, porque ese tira vaina solo. Programado. Yo porque no le he mandado el nivel del control de Grey. Que ahí que ustedes se van a disfrutar. El control de Grey tiene que ser ilegal en torneo. No, yo no el control de Grey aquí lo inscriben aparte en el torneo. Él solo lo inscribe. Blanca es mejor de lo que mucha gente cree. You lose. Hey, pero Kelvin, es que no le sacan el nivel a veces como es. Como break, bla bla. No, él no puede hablar. No, Kiko no puede hablar, que de una vez Kelvin y busca. Falke di que mal, la verdad. Falke es muy bueno. Pero parece que te lo caracteriza mientras no sean robos, tú te encuentras plomo. Dame los cuartos para comprarla, que la voy a comprar y la voy a usar. De Season 1, ¿verdad? Audiencia de Season 1, cuando no estaba. Va, óyeme, papi, dale pausa. Seco era malo hasta los otros días que ganó 3 Premier. Dos jugadores diferentes han ganado con Seco. Y han ganado dos Premier y un vaina y un final regional. Ganó Seco. Ay, malo. Y es malo. ¿Dónde gana con Sangui? Sangui no ha ganado ni un Premier y ya Seco lleva dos. Con dos jugadores diferentes. Lo que pasa es que te tiré una que no pudiste devolver, ahora me dijiste, y para que fue bueno ya, de que con eso, de que me hiciste break, de que tú eres un verdugo. Dos jugadores diferentes han metido mano con Seco. ¿Y tú crees que para darle 3-0 a Tocido? No es robo, es bueno, todo el mundo dijo que era malo. Es bueno. Round 2. Entonces no es bueno el muñeco, porque gana él. Y Sangui es bueno entonces. Tú sabes lo fuerte que sorprende uno, par de pro en tres torneos también. Y resetear un bracket y darle 6-0 a Tokido. Para sorprenderte. Seis cero Tokido, el cuñazo. Ball Rod win. Es más, ganar. Ok, vamos a decir que no se sabía la pelea todavía. Pasaron 2 semanas, Tokido se fue para Japón a hacer su tarea y vino otro Seco y le hizo un desorden. Y lo mató también. 3-2 nada más, fue pegado. Le resetó el bracket y le ganó 3-2.
¿Qué? Oye, papá, Karin era sorpresa y Pong duró cuánto metiendo mano en la 5 y todo. Karin era una mierda hasta que Pong la cogió. No, hasta que apareció Pong. Es mentira. Vamos de allá. Fue mala ella porque era mapón. Es mala porque era mapón. Era lo mismo, ya está bien. Vamos a dejarlo ahí, que donde yo estoy tú estás, como que no se puede hablar. El silencio de los inocentes, nada más era por una vez. ¿Cuánto premier ganó Justin White? Ah, pero si tú lo dices, entonces no quiere decir que sea malo. Si yo lo digo, no quiere decir que sea bueno, tu maldita madre. ¿Cómo la vaina? Como estaban todos podridos, dije que estaban podridos, lo que pasa es que yo tenía como meter mano. Podrido de meter mano. Lo que tenía Río podrido era que los dipinos se cortaban y entonces el que estaba podrido también. Y al Puma. Sí, lo que pasa es que en medio de la competencia que ellos hacían, ellos se cortaban. Tuve odio, me tengo pila por ti, esa gente. Toda esa gente tenía que controlar. Esa era la diferencia ya. Claro, esa era la diferencia. Que nadie podía estar metiendo como un loco. Mira, así. Pregúntale a Cali a poco que subaban de pico, como estaba cerrado. Pues mire, es una cosa, eso es mí. El vio skill de Urien, no, lo coge la rodilla, lo coge el hombro, el la cabezazo, y la rodilla también. Pues yo pensé que él nada más cogía cabeza, algo con la cabeza y el hombro. Y entonces, ¿para qué lo coge? Power to the earth. ¿Sabes? Pues tú le metes el extra y esta a super. Ah, no, eso pasa mucho. Eso pasa pila con la conexión del Koki. A Coco se le olvidó que confiaba en que el team up. No, el Coco perdió la mano. Cuando él te hizo el mini diverse, él tenía que darle el jalón. Este hombre, el diablo, compa, el pantano. Claro, no, ese tipo tiene el team up. Sí. Oíste. ¿Cómo así? No es perfecto, maricón. Él no tiene toda la maldita barra y está prendido y él tiró un baile. Por eso fue que te sacó una Karin allá que no sabe jugar. ¡Diablo! Una Karin que no sabe jugar, que lo que hace la va a fregar en la casa. ¿Quién es ese? Oh, pero vaina, le ganó a él Evan. Un tigre que no ha jugado. Evan es malo. Evan le ganó, de verdad. Espérate, Evan le ganó, de verdad. Karin lo sacó ese bono. Coño, pero pusieron sucio. Ese bono lo sacaron con Karin. Tú sí eres sucio, man. Lo sacaron a ese bono. Perdiéndole a Evan. Coño, pero es verdad. Pero que Evan no juega con Karim. Evan lo que juega con Sanguí. Por lo que le ganó con Karim. Por donde te estoy diciendo que le ganó con Karim. Oye, ahora. Otro más. Peor todavía. ¿Quién lo conoce a ese? ¿Con quién juega? Round one. ¿Con quién juega Guineo? Ah, yo he oído hablar del guineo con Billy.
Lo duro con Building no son vainas allá. Aparte de Mena, no es vaina, dije Babi, dije lo que es. No, no, Babi, ¿cómo que se llama? Dilo, va a jugar con Bill también, dije. No, yo mismo Egal. Okay. Round 2. Después de Mena, Dido sería el mejor Billy. Dido es el cosa, es Vico, ¿verdad? Es el Vico. Es mi Dido, es el Vico. Él mete los ojos. Sí. Es que él no se ha dado cuenta. Jorge, eso se pokea ahora, ahorita. Cuando él ha tirado bitrake, te pone el pisón, tú lo pokeas con un chiquito. Menos 4, él está menos 2, o sea, él no puede meter. Sí. Por eso los barros que están al tanto de ese cambio, que fue en Season 3 que se cambió, lo que hacen es activar con el primer medio, que ahí está, que ahí está plus 2, ahí está plus 1. Ajá. Ahí lo pusieron menos 2 activando con el lucha, con el target con bomb block. Yeah. Sí, te puede saltar neutral, te puede hacer un backdash. Eso antes era plus 3, digo plus 2, estaba roto ahí. Te tiraban el fuerte en frame track. No me va a ganar, me ha ganado 2 veces. You win. Vos estás tirando mierda ahí. No, ahora yo estoy tirando mierda. Después que pierde Sammy, todo el mundo tira mierda. Apúntame una mano sucia ahí a Sammy. A Sammy, sí. Claro. Sí. No, mano sucia. Pero mira qué trompo sacó él. Yo creo que estaba solo mucho de ingeniero. Y se le iba a pegar. Coño, espérate, porque yo te lo vi. Lo que pasa es que si tuviera un lobby de 8, de a 2, jugamos una hoy y me tengo que acostar hasta las 3 de la mañana. Qué raro que no lleves de la contraria aquí, con ahí, bugarrón. Oh. Este no puede, pero Sammy, tú no puedes perder, tequilla. Tuve el dios. Oye, a Sammy se le va el evangélico después que pierde, diablo, dice toda la mala palabra del mundo, diablo. Diablo, es mío, pero... Oye, después del play de Gaby, cuando se compra el play de Gaby, vamos a hacer un servicio para comprar la ropa de Urien, aquel, porque él no compra ropa, es maricón. Hay una ropa de Urien bacanísima, ya no la ha comprado. Sí, está bacanísima esa ropa. Y te puede ayudar para distraer a la gente. Oye, que el Vilten olla, loco, pero déjalo tranquilo. Esta nueva le está sacando hasta el jugo, loco. No, aquí casi no juega. Mierda, coño. La ropa de Mena, yo le hacía el truco y digo, coño, Mena no se le quita nada con esa ropa. Y hoy fue que me di cuenta que cuando tú le haces el truco le pones un maldito gato en el cabello. Y yo, ¿quién? ¿Y ese gato? Un gato entre el hombro y los cabellos, que yo ahorita, jugando con Luis, veo ese gato, y oye este gato que apareció aquí, y es el truco, que con el truco a ella se le pone un gato en el hombro. Y solo tres alternativos tiene. Sí, todos los trajes que cuestan dinero. Exacto. O lo extravaron. Ahora este saltó con la ropa del Chun Li, el close ese, ahora viene con la ropa de Mena, ahora eso es la que no.
No, pero la ropa con tu carácter y tú no la compras. Pero Coco, oye, pero Coco, una de esas ropas. Coco, bueno, la Coco, pero Coco, óyeme. Pero oye, pero es mejor tener una sola ropa que tú tienes que cambiarla cada vez que te ganas. Y nomás, la ropa de Sanguí se le quita la cabeza. La ropa de Sanguí de oso se le quita la cabeza. No, pero yo tengo la del paño y huele la cabeza. No, eso no es ropa especial. Esa ropa no te costó 4, ¿verdad? Que no, yo creo que sí. No. Pues cuando esa ropa no estaba el truco ese. Aunque ahora dijeron, digo, no han dicho todavía, pero escuché que a varias ropas, aunque no tienen truco, se lo van a poner como sea. ¡Ay! Diablo, le falló la luz. Se falló en este loco. Se falló, fue. No, yo debí de hacerle parry, no dice parry. No, sigue suelto mi pop, sigue así. No, yo no lo vi. Diablo, pero lo estás diciendo. Que él no lo vio, que él no lo vio y todo el mundo se lo avisó. Que el espejo estaba atrás de él y de repente se puso. No, ¿qué atrás de él? ¿Qué atrás de él? Barbarazo. Claro, el espejo estaba atrás de él con el que se me pegó. El otro ya yo lo estaba viendo. Yo me quedé con un ojo raro. Oye, necesita lente, loco. Ahí está el replay. El primer espejo que tiró que se me pegó el juego. Pero oye, él no estaba atrás del espejo. Él, oye, él lo tiró atrás de él y él hizo un traje para atrás y se puso adelante el espejo. Eso fue una mano sucia porque a lo mejor le falló la Lucan. No, eso fue una mano. Fue una mano sucia porque él le falló la Lucan. ¿Dónde estará mi hermanito Grey? Ensuciándose por ahí. El primer espejo estaba adelante, el segundo estaba atrás. Ese salvó ahí porque ahorita cuando yo le pegué el chimi no salió la tornado. Yo le digo a él si había salido. ¿Qué fue lo que tú le pegaste? ¿Qué fue lo que tú le pegaste? Lo más que puedo hacer. ¿El chimi o el chimi? Pero el chimi fue el chimi fue la izquierda. Mínimo. Es de Morrigan esa vaina. Es todo, compadre. Está vivo. Necesito un favor tuyo, loco. Mándame el programa que tú usas para darte el wifi, así cuando yo esté en la calle puedo cogerme lo que... El sistema de wifi de mi es único. Digo, de internet. El primo que vive a 5 cuadras allá y él tiene un cable de su casa allá. ¿Cómo lo vas a matar? Así que tú lo matas, pechazo limpio. No, él no va a cogerlo, matar la cabeza 24/7. A pechazo, sí. A pechazo.
él lo mató con la cara entre el puño. Porque lo cuando tú dices, cuando tú dices que yo confirmé ahí, yo vi que gente pegó un golpe cubriéndose y de repente tú estabas en el aire, en yoga. Con la cara entre el puño le desbarató la cara a Chun-Li. Yo la grabo para que tú veas cómo se ve este lado. No sé si se ve peor de aquel lado, pero tú lo vas a ver. Yo lo voy a poner ahorita en el grupo. Este primer lado. Oye, Kiko, tú no te lo que le digo. Así que yo mato a Pechazo. Mira, después a Duque, él siempre va y me da Pechazo. A Pechazo. Pero que tú eres que está hablando pupú. Pero el que está hablando pupú eres tú, y que mira, este yo lo mato así y te matan a Pechazo. Pero que te matan a Pechazo, yo lo que estoy diciendo, que tú dijiste di que se mata así, yo estoy diciendo que te matan. Pero que no es que la porrita esté en una fiesta, es que tú eres que está diciendo. Pero está bien, bueno, que tú eres que está diciendo, yo no digo nada. Ya, pero ya, está bien, ok, ya. Pero que fuiste tú que dijiste que yo lo mato después de una vez y que matan a Pechazo. Ok, pues ya, pues está bien, pues está bien, Spy, pero que ya está bien, Spy. Descansa, Spy, ya. Pero Spy es el diablo. Ok, Spy, pero que ya es Spy. Pero Spy, pero tú dijiste que iba a matar a Pechazo. Todo por un pecho. Pero que Spy, ya está bien ahí. Si te mataron, ya con lo suave. Pero que no quiera justificar porque ya te mataron. Pero que ya, con lo suave. Pero que anda, ya, pero ¿cómo va a llenar de hoyo si no fui yo que perdí? Pero va, pues anda, diablo, pues no hay forma con él. Pero ya, pues está bien ya. Apagado el chavo. Mira, después de este tornado duró 2 horas, ¿eh? ¿Se está transmitiendo? Sí. Le está viendo por... No, pero eso está bien, ¿eh? Sánchez ya estuvo bien ahí. Ya está por hora. Porque yo sé cómo que te juega, mira. Y cantinazo con él. Ok. Sea Kiko, la. ¿Cómo es el pechito? Cantinazo con él. Pero que mira cómo que te juega. ¡Quita! Pero que cómo que te juega, mira. ¡Lo mata, lo mata! ¡Pero vea, que cómo es! ¡Este tipo perfecto, no sé! Después te como. Eso fue un reset por la conexión. Porque oye, yo lo mataba como quiera. Señores, eso es perfecto. Hay que buscarlo en Poder Titi ahí para que tú veas. Se llenó la pantalla entera de que Ese reset fue por la conexión, Coco, porque yo lo mataba como quiera, porque se iba a llenar el super con el medio del combo. Ah, ok. O sea, yo lo mataba como quiera. Allá abajo en la colita con su hermanito Smith. La academia que hace la por constitución. No, Titi no te. Pero cómo, pero. Titi no te me paga. Pero que espérate, pero es que no hay forma de que tú me puedas decir a mí nada, porque tú eras que estaba diciendo. De que mira cómo es que te juega, que cantinazo, pues te digo.
Pero venga acá, entonces yo no puedo decir que el Titi que vaya para la colita. Pero Kelvin, que no puedo decir que el Titi que vaya para la colita. Pero déjame gozar. Señores, hay que arreglar el micrófono. Mira, pero esta academia. Esta academia está del diablo. Pero si me tiene que ya de mío, más que mi madre, no te voy a decir. Pero mira cómo es el juego. Un cantinazo. Pechazo, un pechazo. No, pero mira aquí, ok. Pero que te di en tu cantinazo. Quiero que te di en tu cantinazo. Pero que te di en tu cantinazo. Pero vamos a hacer eso. Está lleno de odio. Esta academia va a terminar en un ring encerrado con Corey Smith un 10. Un reto con Corey Smith. No, yo hay que hacerlo. Ahora, es mí. Si Coco acepta el reto, tienen que jugar por lo menos un par de ese casuales para que se tenten a ver tan caliente. ¿Cómo así? Primero. ¿Cómo así? Ese era de Israel. ¿Cómo así? Pero. Abigail. Ah, pues ya tú le. Ya tú le ganaste a Kuma entonces. Ya tú le ganaste a Kuma, tú eres perfecto ya. Pero que tú fuiste que dijiste, está lleno de odio. Pero está lleno de odio, está Tepe hasta arriba. Pero está Tepe hasta arriba de odio. Ándale. No, pues está bien. Kelvin, está bien. Si te escuchas ahorita la libretita. No, Kiko, tenía que dejarle la otra ropa que era más bonita. El coño, pero Dios mío, man. Pero vean acá, entonces porque te metas la mano y yo gozo, yo no puedo gozar. Es mala mía, si yo gozo. Pero si te dieron, tú tienes que aguantar y coger callado. Tú ves, ahorita cuando a mí me ganen, tú de acuerdo y ya, y yo aguanto callado. Pues ya. Pero pues ya. Oh, pero que ya. Ok, anda, diablo, pero está lleno. Mira que ve que juega. Y cantinazo, porque no se te dio. Y te vienen con una cantina. Oh, pero. Esa pelea de Smith y Coco hay que poner a 5. Sí, diablo, compadre. Te vienen con una cantina, compadre. Este hombre no ha querido callarse. Ya, pero te mamá huevo un botón que lo tiene. Sí. Buena. Yo cuando lo uso lo tengo a un botón. Mierda, ¿qué fue que tú le tiraste bien? Pero tú no viste que él estaba al lado. No. Al lado tuyo, está loco. Pero ahí está tú, dale ahí, tenía que ser el mejor jugador del mundo mínimo. Que está lejos, papá, está loco. No, no estaba tan lejos. Él no estaba ni cerca de agarrarlo. Oye, ¿qué pasó, Jorge? Yo estaba un poco malejo, lo que pasa es que tiene el trompón fuerte y él echa y se ve para adelante ese trompón. Qué fundazo en la boca. Me faltan todos los dientes. Ey, pero ya se acabó el round.
Ah, pero es que tú sales rápido. Pero es que tú quieres. Yo creo que tú eres el que me ha durado en una pelea. Ya. Él tiene el récord de nocaut. Mira, oye, todo el mundo pierde y lo coge batón. Yo creo que yo tenía el récord porque yo duré como 45 segundos. Sí, tú estás mira, todo el mundo pierde batón y risa. Él se fue a llorar y se fue en odio. Román, que no dejan entrar a Titi. Román, sí, que el party está lleno, que no lo dejan entrar. Mira a ver cuánta gente hay que no tenga aquí para sacarlo. Saca a Kelvin. Me sacó, Coco. Me di cuenta, espérate. Ay, ¿quién lo sacó? Lo bajó a los dos para abajo. A los dos. Mierda, bien por el juego. Vamos a seguir jugando, muchachos. No. Bajen. No. Bajen. Si hay que bajar, hay que bajarlo. Si vamos a bajar, vamos a bajar en orden. Eso es 0-0, dije que bajaste a los Sammy, baja primero Sammy. Sammy, baja tú. Ahora voy yo. Ahora tú. Ahora es mí. Lleno de odio se va a querer quedar. Smith, baja. Dale el triángulo. Dale el triángulo y dale al triángulo. Y le da volver. ¿Dónde dice Quire? Ahí, ahora Estrella. Espérate, no le des porque Estrella no sabe. Patealo, que él nunca está viendo. Él no va a coger. ¡Bajo! ¡Mierda, coño, de verdad! ¡Diablo, qué raro! Él sabe que era una patada que le iba a dar. Él estaba claro que era una sola patada que le iba a dar. Vamos a ver si no va a bajar. Como lo marquero con la mano temblorosa por darle. Oye, la academia está resultando mejor con un masaje de yoga, una vaina así. No se divierte. Pero y es mi, ¿dónde está? No, lo que pasa llorando. Oye, lo que pasa es que, oye, pero óyeme, Estrella está oyendo por el stream, oíste. No, ya yo le mandé la invitación. No, yo sé, pero él está oyendo por el stream, porque él se está riendo en el stream, Él sabe que le iban a dar la patada. Coño, Kiko, coge la otra ropa. ¿Y cuál es la otra ropa? ¿Qué son tantas? La que tú tenías, la bonita, la negra, la como de gala. Oye, va a verte ahora de que la bonita, la de gala. Bueno. Oye, seguimos lo mismo, pero ya no puede entrar hoy. Ya yo le mandé la aplicación. No me jodas que yo prendo el Xbox, que pongo baile en el Xbox, la computadora, la laptop y la tablet, no jodas. Muchachos, voy a jugar con fulano, prendan. No, Sammy, lo tuyo especial. Cállate, que no consigo. Final round. Esto es el diablo. Sí.
Que va, la mejor que no tiene vaina, ¿Cómo se llama la cosa gris? La cosa Yuri, eso no sirve. No, pero que oye, no, porque oye, que lo que oye, que lo que pasa con ella. No, pero esa cadera no le sirve. Porque él no usa de esquina, oye, él no usa de esquina esquina. Está cubriendo para atrás. No te da por otro lado. Pero si él te lo hace, por ejemplo, donde está aquí con mí, te da, tú no te puedes no tienes que cambiar el circuito para adelante para atrás. Le falló. Toma, ahí, ahí te murió. No, eso fue el lago, yo le pegué la vaina, Está bien, ahí. Yo le pegué, cuando él saltó, yo le pegué el golpe en crossover y lo que hizo fue cayó el golpe en el piso. Él saltó cuando yo le hice la palta por atrás, que le pegó y apareció y cayó en el piso de golpe. ¿Ustedes oyeron esa? Jorge diciéndole a la mujer, apágalo, apágalo, que yo no estoy jugando. ¿Ustedes no lo oyeron? El abanico. El abanico, yo creía que era el vaina. Ya, estaba matado full, pero full de una manera fuerte. Yo intenté brincar desesperado ahí para darte con manos chiquitas y me diste tú a mí adelante. Sí, pero cuando te dio aquí lo que hizo fue que de golpe, yo te pegó trompón fuerte y Lex. Y te mareaba. Pero, bien ahí. Madre, aquí, cuando tú le pegaste el golpe en el aire, no se le pegaba la mano, esa mujer te lo besa. ¡Tata! Sí, pero que te dije que ahí se le pegó y la guió. Se le pegó y la guió, cayó en el piso de golpe. Cuando él está perdido, le están haciendo un combo. ¡Fulano, prenda, muchacho, ahora! Mira, mamá, güey. Él estaba mareado en esa esquina y tiró de una pata fuerte. Él no tiene que como con los palos levantados. ¡Dele! ¡A los muchachos ya tú sabes, con el la latón, el celular, todo con el la toque es perfecto. Fight. Ah, pues a mí se quitó los guantes. ¿Tuviste lo que la que puso Javi con una vaina con un delay cancel de ella? Está fuerte eso. Un combo con electricidad media, ahí en delay cancel, carga. Se quita más que viene ahí. Oye, ¿cómo que no te iba a parar con eso? Costaba el ropa, no cogerlo porque le daba la yema y le están dando más. Oye, lo grande es que dice, oye, cómo se paró, y el hombre que se para con todo eso. Que no te quiere salir, el control te lo dañaste ya, seguro. Agarra ahora, abierta, lo cogió. Se cayó otra, oye, si le das otra yo tú vas a ver que se jodió la verdad. Sigue, vuelta. Se jodió ya. Oye, Coco, ¿y qué pasó? Y saltó y un trompón. Ya, el juego se lo va a llevar el rock. Ya, mira, falló. Sí. Porque no tienen rico bricas de los golpes de él. Deja que salga el update y el 23, no te apures, que lo van a arreglar. No, en el 23, el 19. El 23. El 19. El 19. No, el 19 es la vaina de la ropa, Jorge. El 23 es el update del input lag. Ya viste. Nada más el input lag. Para que no pelee conmigo. Me imagino coño, que con ese update vienen como un pile de vaina más también por ahí. No, hasta donde yo sé el input lag en ese update. Y cambios de balance. Y de arreglo de los balances. Ponerle más recovery a Gael.
Eso en Season 4. Pone a que todo el mundo trae a la misma distancia. Yo esa vez lo pone después del casco. Pero yo oí que le van a hacer un poquito de balance a G, nada más. O sea, por lo menos no, a ese no, carácter no. Le van a hacer un chin de balance. No. El input lag que van a cambiar, no hay cambio de balance de otra con copy. Quitar el 360 a Uri. ¿Cómo así? Quitarle el rango de jalón allí. A esta gente hay que quitarle los rangos y a Abigail. ¿Lo van a dejar? I'll fight this because it is my... Abigail no le quitan nada. Round one. Abigail lo único que se le pone es el de trayón una rebaja. Y que baje más rápido. No, y que tenga el scaling igual que todo el mundo, porque tiene un scaling propio para él. Bueno, vamos a hacer siempre el combate entre Coco y Smith, ¿se va a hacer? ¿Smith como que se gato? No, él quitó el micrófono, no se cortó. Ok, pero si lo vamos a hacer, vamos a ponerle ahora, porque yo no me puedo cortar la una. No, una pelea con Kiko por un reto. Sí, para ver si... Pero para ver... Pero para ver, oye, lo que pasa es que la academia estamos buscando cerrarla con un reto. La academia pasada intentamos hacerlo, pero entramos en Misión Imposible Mode. A ver si en esta... Eso no es abusivo mode. No, intentamos entrenar los retos con el de abusivo en Jorge, pero no se dio. Abusivón quería tentar primero, pero vamos a ver si... Se puede hacer un reto, pero un 5 nada más. Sí, un 5 yo doy ya. Sí. A la 2, A la hora que se cierre. Jorge, tú pareces que... Yo te he visto usando el puñito chiquito cuando él cancela el de por abajo para el flip. Ese le hace el puñito o un DP si te cancela la bola. Él metió dos puñitos ahí como quiera dejar. Te mandan saludos, ¿sabes? No, yo ahora fue que llegó Isaac. Lleva a Isaac. Llegó tarde. Oh. Mira, de que se le acabaron los recursos, pero está level 3. Este es el Trigger todavía. Yo lo sé, pero que eso es como tener V-Trigger. Sí, claro. Exacto. Cuando lo llena los tres el mismo V-Trigger. Final round. Diablo de Pero Alex, Harry, que tú lo puedas hacer parry, tú eso. No, es lo que te, con lo que está esperando que él salte. Y él lo va a hacer parry, le va a tirar una barredora para que pierda el timing. Pero no a la distancia que él se lo estaba tirando al principio. Eso es lo que tenía que hacer. Saltar, no saltar, no saltar. Esa es la que él tiene que hacer, quedarse ahí planchado. Claro, no saltar. Él me está acechando para quitarme todo el play. Si, no si todo saltaba, todo se lo llevaba el débil. El rostro lo iba a llevar. Me ganaron, Spy, me ganaron, goza. Ya, pero ya está cantando, está la... Chara, mírate allá abajo en la colita con el Sammy. Están cocinando el salami. Señores, les voy a decir una vaina, miren. En la cocina ya. Pero señores, escúchenme, miren, señores, pero miren, nada más de pena, déjenos jugar a mí y a Román para ver quién gana de nosotros para llevarnos un win al tú no sea, me vas a ganar, tú lo sabes. Cuando tú tengas tu palanca. Ah, pero es el pleito de antesala, el reto de Coco y Smith. Un pleito. Un antesala, un primero a 5, ustedes dos. Mierda, ¿y esa jeva que subió Carlos? Qué buena está esa maldita. Tipo. Wow. Una de amarillo que subió Carlos. Dame, ve. Mierda, pero este tigre quiere confundir a todo el mundo ahora.
Mierda, pero mira. Espérate que cuando, si Carlos subió algo, eso es merma. Si Carlos subió algo, eso es merma. No, no es pollo, pero la tipa está demasiado rota. ¿Cuál es? Coño. Ustedes lo que tienen que hacer. La teta la tiene caída, porque nada más si mira cómo el vaina se la está jalando para adelante. Oye, cuando es Carlos que lo suba, vaya. ¿Quién es Rosa Iri? ¿Quién es Rosa Iri? Cuando es Carlos, corre el toque. ¿Quién es Rosa Iri? Vive en New Jersey, Rosa Iri. ¿Quién diablo es? Está muy buena, Rosa Iri. Coño, pero que mande el número, que suelte eso. Chino, tú no caes en esa liga. Mierda, vive en New Jersey. Diablo. Ah, pues es la tipa de Instagram. Sí, Carlos la había subido antes, es la de Instagram. Pero que mande el número, que yo soy la busco y el grupo, no sé que yo lo meta. Sí, eso es una chiva. Pero ven acá, viejo. Joder, chiva. Pero ven acá, mijo. Pero oye, ojalá tú date la pipa que yo me daba miedo. Joder, chiva. Yo no soy igual que tú, que voy el borracho no lo quiten en el bar hoy. Ah, no, yo no voy a borracho, chino. Yo no sé, no, pero yo no he dicho que tú estás borracha, yo dije que tú no emborrachas. No, pero que te estoy diciendo. Tú vayas a emborrachar dos tipas y te la lleva. A lo loco, claro, así. Yo no soy igual que tú, bien. Yo sí. Ah, no, yo no soy igual que tú. Yo voy y me busco la tipa que está más buena en el bar y se va conmigo. Yo soy un tipo así, ¿no? Sí, sí, de la boca para afuera. De la boca para afuera, no, maricón. Nunca te estoy llevando que me da la papa que te. Ninguna fea, maricón. Y gordo solo yo. Por si acaso. Y eso después de viejo ahora, que gordo solo yo. Porque cuando yo estaba escuchando que ni tú al lado mío. Creo que me puede parar a mí al lado. ¿Tú qué eres, chido? Viejo, yo cuando estaba en mi vuelta. Ah, pero Jorge está matando bestia. Ah, pero que está matando ese ni cómo no va a matar bestia. Maricón era un combo con el ultra. Usted tiene el consejo y la canción en 8 CD. Tú tírate la queja, y la canción en 8 CD fue. Por ahí mismo. Dale, y la misma melodía. Que los siete hermanitos estamos aquí atrás abrazados, ¿no? Oye, yo cuando entro con los dos, este entra y es para limpiar el control. ¡Para limpiarlo! Llegué, papá. Ya, tenía el disco en Q, era. ¡Jarara! ¡Jarara! ¡Round one! ¡El cuñazo! ¡Entró y pata de una vez! Señores, cambiando el tema, lo que estábamos diciendo ahorita es cierto. Si Carlos tira algo, se puede ver. Si Luis Dan tiró, embarque. Que si lo tira el Sammy, que no se tiene que embarcar. No, no, porque si lo tira, no la entero. Si lo tira Luis Dan, hay un riesgo por medio. ¿Quién fue que puso a los morenos degollándolo? No, eso fue Nelson, yo creo que fue. Yo eso por lo menos le pongo un baile destinado para que la gente lo mire si no le gusta. No está fuerte esa vaina, ¿oíste? Y no, y como ellos van corriendo así, sí, ven, dame de vaca. Eso es drogado, eso es lo que ellos lo drogan, Ellos van, ven, sí, dame la otra, dame la segunda vuelta. Sí, porque mira que el tipo que estaba en el piso estaba tranquilito, como que no le estaban haciendo nada. Y ellos van corriendo, sí, ven, yo voy. Yo no me con los larguísimos que son esas religiones, cuando viene a ver, ellos están metiendo que si se degollan van al cielo seguro.
Muy probable también. Porque mira los tigres, mira los tigres de Alcaena, ¿no? Corriendo, pero ya duro, corriendo, hay que agarrar. Corriendo hace rato, hay que agarrar. Dice que ven, acuéntate, tú te lo dije. Que ven, acuéntate, yo corro para el otro lado, pero a todo que da. Le van a preguntar. Deben tres tigres. Viene brillo, cubre. No. Diablo, no cogió brillo. Yo me confundo tanto con la barra, oye Coco, yo me confundo tanto con la barra, que yo estoy viendo que era Jorge que tenía todo su brillo. Coco, ¿supiste todo ese brillo ahí? Oye, espérate, Coco, una pregunta. Ya fue al lado. Tarará. El hombre no, compadre. Y me dio de vacaciones. No, yo no hablé de eso, Carlos. El que estaba hablando que un cojuelo es el chino. Y ahora, defendiendo a ese maricón. No, no, eso. Tú dices que tú llevas un bar y tú te llevas a la pipa. Y eso se está grabando. Señores. Sí, pero yo no estoy hablando que yo me llevo cualquier tipa. Yo me llevo la tipa que está buena. Señores, qué diferente. Un chararán. Espérate, señores. Pero Smith perdió y mutió todo. Le dice extraño a Gabriel, pero por ahí. Charará. Ey, muchachos, yo me voy allá a Cotalla. ¡Diablo! ¿Qué si me hacen vomitar ustedes de la risa? Oíste, ¡diablo! ¿Quién va a entrar del grupo? ¿Quién va a entrar del grupo para invitarlo, eh? Oigan, señores. Carlos está viendo el stream. Vamos a hablar en código Morse porque tú se está quedando en el stream. Tú sabes el que te coge cuero y van así. Eso es lo que estoy diciendo del chino hace rato. Oye, ahora que soy yo. Eso lo está diciendo, que Carlos lo dijo. Buenas noches, Jorge. ¿Quién va a entrar en el chat de los que están en el grupo para mandarle la invitación? Atrás. Round 1. Fight. No hay nadie más que vaya a entrar del coro. Digo, yo casi. Mañana no va a pasar de la 12. ¿Cómo que todavía queda el baile? Todavía queda el play entre Cosa, el Coco y Smith. Diablo, qué dura quedó esa. Ya, desde Dios, charada. Qué dura quedó esa, Luis. Las dos le quedaron buenísimas, diablo. Qué buenos dos jalones le dio. Ese está llenando la barra. Llénate, que tú. Pero no se oye, Román, dale el baile. Exacto. Dale Sting y llénate tú también. Pero llénate tú también. El spin drive no llena. Es muy poco. El área no llena. Sí, pero que puede hacer el grande, que se recupera más grande. El 60 sí puede hacer. Pero puede llegar con la patada esa de Luke acá. Sí, pero cuando él ve que le empieza a hacer baile, él puede hacer grande. El chiquito dura más para recuperar, pero el grande se recupera más rápido. Totalmente se está viendo que lo que está haciendo es eso, nada más. No le brinco de esquina, quédate ahí en la esquina ahí, a esa distancia. Dale, va a coger esquina, va a coger esquina. Va a correr, quédate en esa distancia. Diablo, pero ese subió coño como el mejor.
Yo te apuesto que si esta palabra la buscamos, tiene que tener como 40 vainas para adelante. 40 subas para adelante. Pare, pare, pare. Pare, 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 pare. Coño, pero estamos claros, te lo estoy diciendo. Y aquí nadie ahí. El tiro una guayada. Yo tengo una guayada porque siempre se me pega de la pared. Ajá. Rashid. Ustedes saben que ustedes me están hablando después que ya pasa todo. Pero es verdad. Buen punto, buen punto. Hicieron esto, ya la vaina ha pasado hace rato. Bueno, pero eso no quiere decir que nos equivocamos. No, sí, no, te no, estábamos claro diciendo que no, lo que era en el momento, pero imagínate. Sorry, no, sorry. Si hubiera sido número hace rato, que nos hubiéramos sacado la lotería. ¿Sabes quién está en él? La lotería aquí tengo 800 millones. ¿El cuál? ¿La de aquí? ¿Cuál? La de aquí, Powerball, la lotería, está en 600 millones y el Powerball está en 400. Pues va a jugar los dos mañana, que es para el diablo con el diablo. No, el Powerball era hoy. La lotería el viernes. Si no se lo saco nadie, va a estar. 6 números. Ya. Pero yo pego 4 números y con 2 millones, 1 millón, yo lo hago. Hasta que con 20 mil ya me salgan, cojo un viaje un fin de semana para allá. Si tú juegas 4, te dan algo. Oh, claro. Con 4 creo que son. 100 mil dólares, creo que por ahí. 150, como está ahora, más o menos. Round 1. A dos. Hubo uno en el trabajo que jugó 100 pesos hoy. Qué bárbaro. Dice, no, yo sé que dicen que se la va a ganar, se la gana con uno, pero eso lo voy a gastar yo en comida. Y si se me pega una vaina. Sí, pero yo no me voy a meter 100 dólares a eso, ¿no? Yo jugué el par de números hoy del Pablo y mañana intento la lotería. ¿Sí? Yo jugaría 10 dólares. Sí, 10 dólares, sí, son 5. Kiko, mira, en los trucos como una línea de un campo, es decir, una carretera, y si mentiste fácilmente, tú encuentras 12 banquias en un kilómetro. Y cuidado. ¿A dónde? Aquí, allá. En los campos. Aquí. Y aquí peor también. Aquí la capital. Una tiene no, y una al frente de la otra. Frente por frente. No, hombre, yo estoy jugando con control, loco, que no tengo la palanca aquí, ¿Qué pasa con tu palanca? ¿Te pasa de Titi? No, que la dejé con la mía, pues. Tiempo real la tiene ahí. Ya, mira, la real palanca pasada. Ya, la tiene 10 euros, compadre, con lo yo. No, ando un meme por ahí todavía, firmado por Daigo. Y los otros días me habló de la palanca. Dije que no, yo tengo mi palanca en mi casa. Y digo yo, diablo, de verdad. Te hizo la de no estoy aquí en mi casa. Ya, sí, es diablo, esa es clásica. No estoy aquí en mi casa. Pero no, Kiko, lo que pasa es que yo dejé la palanca. Eso fue sin querer queriendo. Yo lo voy a coger. Eso fue sin querer queriendo. No estoy aquí en mi casa. Quizás este fin de semana. Eso fue sin querer queriendo. Hay un video completo de la vaina de la tipa. Ay, Dios. No se va. Sí, lo estoy viendo ahora. Yo no lo estoy oyendo, pero mierda. Coño, pero busca que yo, si hay uno, yo lo consigo por aquí en el video. Busca. Se lo voy a tirar esta tipa. Carlos lo tiró, pendejo. Él lo tiró. Ah, pero deja ver. Mierda. La teta jala para todos lados. Por los brasileños. Yo no. Yo, que la jale todo lo que ella quiera. Pero tú también lo que lo tienes jalado para los lados, la teta. No me importa, está buena, mamá. Tumben eso ya. Envidioso. No, pero ahorita el cosa que me tiró, el ultra ese que me tiró Titi, se pasó ahí. Round 1. Fight.
Dime que el vinagre, ¿cómo se llama? Sí, ella está plus 2. Pensándote que soy yo y el otro lado el que está lleno y la está costumbre bien. De uno estar con agua de todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Así nadie juega. Carlos tiene su streaming, compadre, por otro lado. Coño, pero se está pasando. Así no. El real streaming. Tiro un Carlos, streaming. Carlos, Coño, pero tú te comes mierda. Ahora, ahorita dije la tenés y dijo que aisla. Ahora manda, ahora pone dique maquito. Este que tiene que ser como loco. En el chat de vaina. Ahorita había la actitud y entonces estamos nones. Este tigre tiene que ser como loco. No hay necesidad de atención que tiene. Es lo que dice que se ríe ahora. Óyelo a él. En el chat de, en el chat de YouTube. Ahorita había lag, ahora no, ahora estaba perfecto. Por eso mismo. Es que estos son los tigres que hacen stream y que apagan wifi y están hablando por WhatsApp y están viendo YouTube en su casa con un stream, con un internet de mierda de allá. Y después se quejan cuando la guerra. Maldita madrina, deja de estar hablando de stream malo. Pero la verdad, señores, oye, pero la verdad, porque mira, Pero dígame, okay, en serio. Pero en serio, ¿cómo está viendo el stream jugando conmigo de aquí? Pero Kiko, oye, escúchame, yo le voy a decir una vaina a ellos. Yo estoy haciendo el stream. Tengo la laptop mía viendo el stream y viendo el chat. Kiko está viendo el stream y está haciendo lo mismo que yo. Y no hemos tenido lag. Y ustedes todavía siguen jodiendo. Se quedan aquí. Pues yo. Y el stream no ha tenido lag todavía. Ey, dijiste de cosa, Rafael Estrella, yo tengo la palanca aún. Mierda.
Sammy volvió a barro. Lo neutralizaron. Final round. Fight. Sammy no pudo tirar ni mierda. ¿Quién que mete tanto? Diablo, mira. Eso es la que está con Sammy, que está viendo el video. Sí, nítido. Rashid wins. Una de dos, o tú eres maco o por el lag. No, no, yo le di normal. Bueno, tiene el Coquis y Estrella. ¿Dónde va? Que hasta aquí viejo, ¿dónde va? Defendido, señores. Pero después de esto, después de esto, o cuando Titi termine la ronda, vamos a hacer el reto de mi Coco. Va, va el reto. Un 5. Vamos a decirlo en el grupo, a ver, pedir la academia. ¿Y las apuestas cómo vienen? Hombre, voy un pico de Coco. Voy un pica pollo a Smico. Yo voy a Coco. Un 5 un 10 va a ser. Que, no sé, que ellos elijan. Es temprano, son las 11. Round 1. Es un 10. Son las 11. Un 10, vamos a 5. Un 10. Chico, la próxima vez que vaya a tu casa, te voy a llevar un programa para que tú puedas bajar en el baño de YouTube. Cuando yo lleve para que lo vayamos por lo menos dos semanas de vida. Oye eso. La vida de vida es que lo vamos de vacaciones, vamos a tomar a beber nada más. Vaya desaparición, yo sí. Hubiera aparecido como la semana. Mira, que se lo pusieron plus ahora. Es me. Se lo pusieron plus ahora. Eso lo pusieron plus ahora. Eso sí. Cuando le hace el tornillo, eso, tornillito. Ay,
Señores, comienza el vaina. Entonces ahora. Después de Smith con después de Smith con Titi para que termine la ronda y le pedí lo. Okay. Era para saber si votaba este car. Ponle un 5, no lo pongo un 10, no. Ok. Un 5, un 5. ¿Cuál es el miedo? Ponle un 10. Es un 10 que es un 10 que querer. ¿Pero qué? No, es que un 10 ya es mucho. Oh, oye, ahora. ¡Hey! Suena como a miedo eso. ¿Qué pasó? Tarará. Para un 5 y un 10. Tarará, lo mismo, ¿cuál es el miedo? No tengo que hablar. Un día no es lo mismo, dale, es un día que queremos. No me puedo acostar más tarde. Ay. Ponle un 5. No, yo no estoy diciendo mañana. Ah, si no es un día no se juega. Ya juega el 5, te van a poner a Bushimo. Sí. A Bushimo, un 5 a Bushimo. No, pero ya está bien entonces, pero mañana avisen para ponerlo fácil en el stream. Que estén perdiendo para que tú veas que va a decir, pongan un 10 mañana. ¿Tú sabes qué es más rápido? Un 5 con Akuma y un 5 con Gio, un 5 con cada carácter, pero te jodimos un poquito ya. No, no, un 5. Ah, porque son 3 caracteres. Ah, pero que acuérdate. Ah, no, y si sí, no, pero espérate. Si está perdiendo, espérate, que es mi juega, es mi juega, es mi juega, no, con todo el mundo, ¿viste? Emi tiene el cuadro entero, así no. Muy buena, yo voy muy bien, cuidado. Yo voy a chequear eso en el training room, porque tenía tiempo que no podía chingir, pero esa pelea, yo, igual yo sigo pensando que chingir la gana. ¿Cuál? La de Rachi. O sea, que Chunina puede jugar, porque Chunina ahora mismo no está top por encima de Rachi, que es topo. Rachi es topo todavía. Sí, porque tiene muchísimo ataque que tiene. Charará. Bueno, este fin de semana se volvieron locos los Rachi. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Tiene ese team mami? Ya, esto siempre entra con una vaina de perría aquí. En un grupo de Maco, un tigre que más se le dice que tope del país. Entrete a la academia. Man, no, él entra a la academia a perría aquí, a perría nivel. Y perdiendo de Maquín. No, que gane, está bien, ya que gane, porque él está dando de vaina. Viene para acá a faltar respeto y mierda, joder, y que perriando, así no te va. Es que él está viendo el stream, él está viendo. El stream, él tiene wifi y todo prendido. Rashid win. Él está viendo el stream y quedándose de que la cuando pierde. Dale para abajo. Saca este hombre y vamos a jugar ya bien. Dale poner el 5 de una vez. Pero saca a ti, no le den. No le den. Él está viendo el stream. Él va a bajar y van a jugar en 5 titi. Él va a bajar. Bueno. Mira, tú lo ves, que no va a bajar. Patealo. Él va a bajar. Él lo está viendo. Mire, suban ustedes dos para acá arriba, que yo voy a ser último que va a subir. Voy a bajar para estar seguro de que ustedes. Baja. Esperando, yo estaba esperando para que ya denle. Yo lo puse 5. Primera 5. Ay. Pero eso sí fue. Lo voy a decir porque hay que decirlo. Fue de mal gusto lo que hizo Titi ahí con los T-Bags que hizo. Pero que él lo hizo la semana pasada también. Le hizo. Sí, pero fue de. Sí, está bien, pero fue de mal gusto.
Pero como quiera, pero fue de... Oye, pero como quiera, fue de mal gusto. Eso no importa. Él lo hizo la semana pasada también, que mareó con un gombo y se puso a selectivar y cocó esa con la mano, como quiera. Pero como quiera. No, pero realmente, está bien que lo oiga eso, eso es chelcha. Eso es chelcha, pero está viendo no, el stream, no jugando, comer, así no. Con Orien, con vaina, con G. Dale. Quiero ver cuál de todos Marco gana. Oh. Vamos a ver si a quién se le va a acabar la musiquita. I'll fight this battle. Why? Because it is my duty. Round one. Fight. No se pase, sus spacing cada uno. Oh, el ópera y ópera y fuego arriba. Ya donde sea que se te toque te va a dar a dos veces. Que mientras Coco no le diga a los carajitos que pongan YouTube, está bien. Cuidado, se le quita la mano, no me deja la mano ahora. Le metió el puño al campo. El Coco puede tirar una patada. Yo creo. Sí, va a poder contar. A veces recupera demasiado rápido esa mierda. Gaia. Game over. Pero no. Claro, pues si tú no lo sabías, este tigre tiene el mismo rango de jalón regular que Urien. Bueno, ¿quién se lleva la primera pelea del 5? ¿Quién se lleva la primera pelea del 5? Claro. ¿El centero? No, no, esta pelea. Voy a City. Digo a voy a City. Iba a votar en contra de una vez de que tú hiciste el título porque qué. No está aquí. Y ahora mira, falló el trompón. Con Urien casi cayendo y como quiera estaba. Se confundió el botón, tenía que tirar el medio bajado pues del ojo. Can you pop this? Se va a llevar la primera pelea aparentemente. Bueno, espérate. Ya no se la llevó. Canta, canta, canta. Chararán. She wins. Chararán. 1-0. 1-0, está pegado esto. Usa más el Digidental, que él se está pegando
esa barredora se está. Se va a hacer la mierda. No, 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 más rápida. Pero tú no te diste cuenta que él se la tiró. No, le tocó. Smith no le tiró nada ahí. Bueno, estoy entrando rabioso en este round. Smith, para que me explique por qué el Oriente y la media ha bajado en mid. Porque este menor, yo no sé por qué lo están tirando. A menos que Super Miri quede cero. Claro, que maldito jalón. Dándole para atrás, no, es brincando para atrás, recalejate de él. Demagogo, le acabo de decir a uno del grupo. Es mi. Una. Pero con según que tú lo hiciste porque él no tiene 3 frames, ¿verdad? Entonces. A un 3 frames no se lo puede hacer. Atiende. Fight. Ese traje no tiene truco que él, con el código. Round 2. Oye, dijo Israel que 5 a 2 a favor de Ken. Oh, ¿esta la puerta? Sí, dijo Israel. Pica pollo Israel, que cruce así. Tu jugada es de lanza, empatado. Oh. Muy difícil, Israel. Tu pausa. Diablo, se trancó Coco full. Él nada más sabe decir 5 a 2 por gol de Ken. Oh, canta. La semana que viene voy a jugar Wi-Fi en la academia. Acá no. Eso menos 6. Y el titular de culo que tiene el final. Israel, yo te apuesto que Coco le mete 3 a Kelvin. Va un poco yo, un boa. Israel, dime. Por lo menos no le gana Coco. En el street está pidiendo. What a...
Coco, que juegue con Akuma, dice Israel. Round 2. Menos 8, no menos 6, el de por abajo. Tocó, Carlos aclaró que EX o regular es menos 8 por abajo, como quiera. No le llega la grabadora de Odin a la de... No, y la he tirado dos veces. Power to the earth. ¡Se jodió! ¡Oh! ¡Eso era Opel! ¡Ya, pero qué sinvergüenza es! ¡No! ¡Es mi enredo! ¡Ya, pero qué medio! ¡Es mi enredo! ¡Es mi hijo! ¡Ahí mismo yo le metí una patada y un fondo! ¡Final round! ¡Fight! ¡Oh, ya! ¡Buen punto! ¡Sí, pero como quiera! ¡Seguro te viejo! Olvídate de lo que tú piensas y asegúrate. No, él estaba pensando en el otro lado. Yo sé, pero oye. Pero como quieras, dale una patada y tú lo matas. Patada y trae yo. Patada y que no lo mata. Coño. Es un salto para adelante ahí. Diablo, buena ahí al hombro. A la rodilla que vive. Bueno, aquí se empata. Ahí le empata Coco, ahora dice él. Mira, ten cuidado que tenemos un expediente en la academia de ronquidos. No, pero fue el primero. No fue él, fue Isaías. No, Isaías fue el segundo, papá. No, Isaías fue el primero, viejo. No, yo nunca, oye, primero. Mentira, Chino. yo nunca me he quedado dormido en la academia. ¿Aquí hay dos que se han quedado durmiendo? ¿Cuáles son? Fue Isaías y yo no sé qué fue, pero no fui yo. Isaías fue uno. Y el otro fue vaina. Y JC fue el otro. JC fue el primero. No, Isaías fue el primero. Que estaba bebiendo y se ve que vaina. Yo sé que era uno de allá. Pero a uno le falta tanto, pero mira, ahí Coco le hizo el chiquito y esperó el salto, pero entonces le esperó el salto para no hacer nada. Ahí Coco le podía hacer, yo creo, el Backheel Punch al salto neutral. Ahí es que esos tigres se pasan, cuando están metidos de lleno en el juego, así, le meten, no dejan pasar. Bueno, diablo, lo volvió loco. Ya, ¿qué fue lo que salió? Tiró lo que se me mutía, fue bien, fue. Cancelate el EX, el un fuego EX. Round 2. Yo lo estoy grabando con Chere 5 para subirlo aparte, el 5. No, es para tener la parte, porque como la academia fue pura checha, este es un tipo un primero a 5. Tú lo puedes poner aparte también. No, pero diablo. Israel, que tengo una apuesta nueva. Israel, apostamos que es corriente. Yo sé por qué perdí. Aunque confirme, compadre. Esa es la mejor que voy a cortar.
El back heavy punch tenía que ver. Si Goku hace ahí el trompón fuerte para atrás, me podía meter el super. Ajá. Y esa ropa se encuentra entonces que le también. ¿Y qué hace la de la espada? Se quita la espada. No las tienes asqueroso, compra. Y la va a comprar. No me había fijado que con esa ropa bien conduce el bichito y pone un solo color entero. ¿Qué lo coge Akuma? Es un 5. Está pidiendo un 5 con Akuma. Israel está pidiendo un 5 con Akuma, que estoy con Akuma en metro. Yo quisiera verlo. Quisiera verlo con 5. No, no, eso es la palabra de Coco, porque este pasa como rápido. Ahí eso no está perdido ahí, porque Coco fue con este super y la saca la mano. Esa fue la flauta, no. Lo que dijiste, eso que dijiste fue lo de Cristal y Luis. Tú, la flautica de Cristal. Se le queda. Tú jugaste Cristal en este ejemplo. Y Rael sabe lo que te dice. Yo solo probar acá. ¿Quién no jugó a Cristal? No, yo sí, el chino no jugó a eso. ¿Qué Cristal? ¿Qué Cristal? Yo no la iba a terminar porque yo era muy bueno aquí. ¿Qué Cristal? Va a ver. Y te va a romper el culo cuando yo juego. Kevin, ¿tú sabías que eso se regaló Jax, pero tú puedes hacer un movimiento con mal, mola eso? Mierda, pero solo le va a ganar una, ¿verdad? Él le ganó una, empezando. Sí, pero ya van 5 Charara. Koki, espérate. Con Akuma, con Akuma, está pidiendo en el grupo. Con Akuma, que por favor. Koki, con Akuma. 5 en línea. Oye, está jugando bien. Con Akuma, quiere tirar el 5 con Akuma. Con Akuma, está pidiendo con Akuma en el grupo. Que no puedo. Pero un 5, eso se va rápido. Que no. Eso es un normal. Normal. Habla, Koki. Que lo que usted charará, se puso a hablar porquería. Usted se puso a hablar porquería. Dice Israel, Coco. Espérate, Smith. Coco dice Israel. Que no la marque, que no juegue más. Que no coja Kuma ni Abigail, que no juegue más. No, porque yo, cuando yo quiera ganarle a él, yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo no estoy. Yo se lo dije, señores. Él sabe por qué que perdió. Tú sabes por qué yo no lo majo un 5 ahora mismo.
No es a cualquier muñeco, es que no es a cualquier muñeco, es que no es a cualquier muñeco, es que no hay que hablar, es que yo cojo a Kuma y ya, usted está muerto, compadre. No pero es a cualquier muñeco, es que yo cojo a Kuma. Vamos cinco con Kuma, vamos cinco con Kuma. No, que no lo puedo jugar ahora. Un Kentucky, es que no es a cualquier muñeco, es que yo cojo a Kuma y se resuelve el problema. Ya. Bueno, juega, pero, oye, dice Israel que le amigo Coco, que no lo juegue, que lo quieren humillar. Coco, juega, pero Coco, juega, porque yo me ríe, ya te la mano, ya. Yo no sé así, papi. Sharara. Mira cómo es que yo le gano, pechado. Dice Luis Román, dice Luis Dan que Coco lo decepciona, que él pensó que él iba a jugar el 5 por la revancha con Akuma, Akuma Paurien. No, en el grupo, no me interesa. Bueno, juégalo, juégalo. Está bien ya. Para el próximo martes. Entonces, ahora, espérate. Oye, vamos a aprovechar que tú estás aquí. Oye. Espérate, es mí, Coco. Antes de irse. Es mí, espérate, Chino. Coco, es mí, antes de irse. Estamos cerrando la academia siempre con un reto. Ok. Para la academia que viene. Un día, ¿cómo va bien? Spy. Ok, porrita y Spy. Un día, para el martes que viene, para cerrar la academia, el miércoles que viene, Akuma Paurien. El miércoles que viene, cuadra Akuma Paurien, ahí sí. Le vamos a hacer esta promoción a eso, Akuma Paurien un 10. Oye, lo que vamos a hacer vamos a hacer un reto sin espacio, sin celé. Un día con Urien y un día con Abigail, entonces. Oye, Kiko. No, Kiko, un día Kiko, contra Puma. Ok, Kiko, ya. Kiko. Hey. Voy a ponerle un extra poquito. Una tarjeta de PSN de $20 al que gane ese match. No, ya la puedes hacer. No, oye. Está bien. El que gane ese match, un PSN de $20. Tranquilo. Está bien. Bueno, pasan buena. Chino, despídele ese chino ahí. Pasan buena. No, tanto. Le ganaste allí, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? Le ganaste pa allí. ¿Por qué tú eres así? No jodas. Pero tú también eres mi hermano. Ríete que le ganaste allí. Pero ríete que le ganaste allí. Sí, ya. No baja ahí. Ríete que le ganaste allí. Señores, ya, Pero ríete que le ganaste allí. Pero ya, le señores. Ganaste allí, ríete, goza. Le ganaste allí. Pero que... Señores, ya. Señores, pasen buenas noches, que ya y así termina una entrega en su segunda temporada de la Academia TV. Le dieron, le apagaron el fuego allí de Ivana, pero vienen venganza en la semana que viene con un reto, un primer día Akuma versus Urien. Ya saben, nos vemos el miércoles que viene. Y hay $20 por el medio. A ver si todavía se atreven a jugar. Bueno, ya sabes. A ver quién pierde. Van a jugar por el título. Por el título, ya te saben. Pasen buenas noches. Se acabó.